No paran las bajas. Estamos en el nuevo gasómetro en Argentina. Mira, algunos jordanos estaban ahí presentes y, por supuesto, los más o casi todos eran colombianos. Atención con esta. Freddy Guarín le pega la pelota, se va desviada. Estábamos en el minuto 18 apenas. José Néstor Pekerman preocupado. Y luego ven la mano del 18 ahí. ¡Eje! Pues eso no se vale, muchacho. Totalmente penal, ¿eh? Sí, bien marcado. Hasta ahí no había nada, pero es en este momento cuando el árbitro marca la pena máxima. James Rodríguez engaña al arquero y mandaba la bonita de la cancha al regazo de las redes. Mire cómo bailan, señor Sabret. Vallenato, colombiano, ¿no? ¿Le gusta? Usted sabe mucho, sí, de eso, ¿no? ¿O no? Sí, señor. Vámonos a las acciones. Esta, señor Tony Valls. Sí, Juan Guillermo Cuadrado gana velocidad, gran pase de Guarín. Y luego el defensa dice, pues yo también meto la mano, si de eso se trata. Expulsión, por supuesto, para el jugador de Jordania. Increíble, ¿eh? Le había ganado la posición a Juan Guillermo Cuadrado. Era falta de Cuadrado, pero después metió la mano. Yo tengo mis dudas si había falta de Cuadrado, pero bueno, el árbitro marca penal y Juan Guillermo convierte fuerte abajo y colocado. Otro vallenato. Y otra vez a bailar, ¿por qué no? Contentos los colombianos. Freddy Guarín recibe, se quita uno, se quita el árbitro. ¡Pum! Y adentro, la redonda, 3-0. Colombia con una victoria contundente, jugando a medio gas. Sin mucho que esforzarse, venció a la selección de Jordania. Vámonos ahora.